¡Ay, qué bárbaros! Hasta se nos antojó. Bueno, pues ha llegado el momento de darle un fuerte aplauso a nuestra invitada, Betty Villalba. ¿Cómo estás? Súper bien, mi Monse. Muy buenos días y a todos en casita, muy buenos días. Con esta energía de que vamos a estar en el perdón y en la renovación. ¿Cómo ves? Oye, ¿que ¿cuántas veces no nos cuesta trabajo el solicitar un perdón, una disculpa, el ofrecerla a Betty, pero no sabemos en qué momento o a quién, ¿no? En este momento un ángel que nos puede echar la manita. Un ángel que nos puede echar la manita y de repente a veces se nos facilita hacer como un ensayo. Cierto. ¿Qué te parece si de repente cerramos los ojitos y visualizamos a la persona allí? Okay. Cerramos los ojitos, visualizamos a la persona y visualizamos una llama de color morado, que por eso hoy vine de este color, ajá, para poder estar enviando toda esa vibración de perdón. Porque no, nos cuesta mucho de repente, sí. Monse, oye, Monse, ¿sabes qué? La regué. Mira, estoy en esta situación, cometí este error, pero el enfrentarme a ti, híjole. Sin embargo, si yo hice el ensayo o digamos así la práctica, te visualicé a ti, cerré los ojitos, ya lo hice todo en casita como para practicar, ya va a ser mucho más fácil venir y enfrentarme contigo de una manera armoniosa, de una manera dulce. Cierto. Pero para esto hay un ángel que es fenomenal. ¿Quién es? Cuéntanos. Es el arcángel Zadkiel y nos ayuda muchísimo a que nosotros podamos trabajar con toda su vibración de transmutación. Y nos, a nosotros nos gusta mucho o una vela, o un aceite, o un spray, para que esto sea mucho más tangible, ¿sí? Claro. Entonces, haces como estar en remojo, digo yo. Sí, sí, sí. Y te pones ese spray, por ejemplo, empiezas a bañarte con todo este spray. Y de verdad, y huele riquísimo. Delicioso. Lo que se hace con esto es abrir todos los campos energéticos etéricos. Oye, Betty, ¿pero por qué morado? Yo veo que hasta incluso tú vienes de morada. Porque hoy estamos trabajando en la frecuencia del arcángel Zadkiel. O sea, va relacionado con el color. Con el color, exacto. La llama violeta, la llama morada, es la que nos transmuta, la que nos da el perdón, la compasión. Este amadísimo arcángel trae toda su legión de ángeles del perdón. Y muchas veces, Monse, me dicen, ay, Betty, yo quiero que llegue el amor a mi vida, quiero que llegue el dinero a mi vida, el trabajo apropiado, etc. Pero antes de todo eso, tenemos que trabajar en nosotros, Monse. Bien dicho, hay que trabajar en uno mismo, Betty. Entonces, perdonarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos en casita, es la llave que nos va a abrir a cualquier éxito, a cualquier evento positivo que nosotros deseamos. ¿Sí claro. ¿Me entiendes? Ahora, Betty, supongamos, Betty, te ofendí, estoy ensayando, cierro mis ojos, hago todo lo que me acabas de mencionar. A la hora de el hecho, ¿qué onda? ¿Tengo que rociarte a ti del spray o qué hago, Betty? En el momento en el cual yo hago mi ensayo, estoy rociándome. Porque ni modo que me vaya frente a ti y empiece a rociar. Pues sí, oye, esta que me está echando. Así es, exacto. Entonces, pero yo abro la frecuencia de comunicación con tu ser a través de estos elementos, ¿sí? Muy bien. Entonces, en el momento en el cual yo me voy a estar encontrando contigo, enfrentando contigo en el, en el buen sentido de la palabra, mi fuerza, mi yo está con toda esa fortaleza que me dice, ah, ahora sí, estás con todas las pilas para ir a platicar con Monse y pedirle las disculpas correspondientes. ¿Por qué? Porque tú ya liberaste el miedo. Ya desprendí todo aquello que a lo mejor me pone de mal humor. Así es, exacto. Y tengo mucho miedo de enfrentar y mucho miedo de reconocer que fallé. Entonces, ante todo, enfrentemos ese miedo, trabajemos en el perdón y me voy con toda esa sonrisota y el amor del mundo a platicar con Monse y le digo, mira, Monse, discúlpame. Ajá. Porque esto, ¿sí me entiendes? Oye, Betty, y para los que nos están viendo en casita, ¿qué aroma puedo yo utilizar? Es excelente el aroma, que la composición del arcángel Zadkiel tiene unas flores muy poderosas. Cierto. Por ejemplo, todo lo que es la lavanda es uno de los componentes muy bonitos del arcángel Zadkiel. Sí, sí, sí. Entonces, a partir de allí,
mezclo lo que yo quiera mezclar, por ejemplo, puede ser geranio, rosas, lavanda, y con eso hago una como una mezcla de con una esencia de un perfume que a mí me gusta, y con eso adelante. Se puede. Si no, con todo gusto ya tenemos preparados para ti todo lo que es del Arcángel Zadkiel para que trabajes en eso. Primero tú, luego tú y luego tú. Eso. Oye, Betty, ¿y el ángel del perdón puede estar aplicado en el mes de enero? A lo mejor es uno de los propósitos de Año Nuevo. Yo estoy confiadísima de que tenemos que llevar una secuencia, ¿sí? Sí. La primera secuencia o el primer paso es el perdón. Y de aquí va a venir lo que quieras. En este caso va a venir el amor que vamos a trabajar para el siguiente mes, que es el mes de los enamorados, febrero, ¿sí? Claro. Y luego, por ejemplo, vamos a trabajar con la salud, vamos a trabajar con la protección, con el dinero, con lo que tú deseas, pero la base o lo inicial es esto, por eso iniciamos ahora con este producto que se llama Perdón. ¿Cómo eso? ¿Ves? Oye, Betty, y quien quiera no solamente conocer acerca de este ángel o de los colores, sino hay muchísimas cosas en las que tenemos que trabajar. ¿Nos puedes brindar formas de contacto? Si por supuesto, amable, con todo gusto. www.angelandia.com. Allí estamos, pero para a las 24 horas de los 7 días. Y por supuesto, en el 4434-100-434, mi monstruo. Perfecto. Betty, namaste. Muchísimas gracias. Buen día. Feliz jueves. Igualmente, bendiciones en casita. Igualmente para nuestra guaraní favorita. Llegó papá, recojan.